Atención, se forma el tumulto en el área. Corretea para un lado y para otro. Tapia, también está Jiménez. Se mueve al primer palo Jairo, el centro que viene de Oviedo, el segundo palo. ¡Oh! ¡Cabezazo de Tapia! Le va a pegar Oviedo. Atención, hay peligro. Minuto 7 del primer tiempo. Se animan los locales. Arranca Oviedo. ¡Oh! ¡Cabezazo de Tapia! Les balón arriba. Jairo Pérez la deja corta en el borde del área, busca Jiménez, la gana de cabeza, deja para Oviedo. Bien, Oviedo se quita la marca, le pega directo al arco. ¡El palo! ¡Palo! ¡Valor al palo! Se salvó el Vigía, va a ser un golazo de Francisco Oviedo. Sí, señor, se la cedieron a Oviedo por la derecha, se la levantó en sobrerito al zaguero y luego remató, parecía que se colaba. Valor en el área, Oviedo que controla, le pega. ¡Tapó Ramírez! Pilas con Morales que se desmarca. La jugó Guerrero para Morales, libre de marca. Morales acomoda la pelota, se saca la marca. Toca para Chacón, atrás para Guerrero, le pegó a las manos de Solórzano. Bien, contiene la pelota en dos tiempos y sale rápidamente jugando arriba para Colmenares. Gabriel que la peina para Oviedo. La para Francisco, se barre y le quita la pelota a Chimá. Mete la pierna Oviedo, roba limpiamente la pelota al centro en el área. ¡Ah! Salió Ramírez de cabeza, Jiménez arriba. Se salvó el Vigía. Empatan a cero. El Club Deportivo Hermanos Colmenares y el Vigía. ¡Ah! Cabezazo en el área de Jairo Pérez. Se va a cobrar el tiro libre, ya vamos a ir con el doctor Aguilar. Minuto 43 del primer tiempo. Escarceo finales, balón en el área, cabezazo, tapó Solórzano, gol de Pérez, gol del Atlético, el Vigía la metió Stephenson Pérez, en jugada confusa dentro del área, reclamaba mano Hermanos Colmenares, no la dio el principal, había cabeceado Rodríguez, tapó Solórzano y en el rebote la metió Stephenson Pérez. Atención en el área, pica la pelota, busca Jairo, le pega Oviedo, afuera, busca Materán, le queda Samuel Parra, va Parra el 11 que busca asociarse, la juega para Materán, el 29 que toca la pelota atrás de nuevo para Parra, el toque en corto para Pérez, la devolución para Parra, va Parra en el área, juega para Materán, atención hay peligro, la para Materán, toca para Parra, se acomoda Parra, le pega, afuera, con problemas Galeso, atención, le pega Guerrero. Afuera, saque lateral de Javier en el área, llega Lugo, de cabeza le queda Barco, afuera, Javier Antonio Pérez con la pelota, el balón sobre la derecha, libre de marca, aparece Colina, va Colina, juega en corto para Oviedo, al medio, controla Oviedo, tira al centro en el área, le queda Barco, la tiene Barco para la pelota, remate al arco. ¡Tapó el portero Ramírez! Trajo cinco, bueno, pero alguno de ellos podía meterlo. ¡Upa, qué buena la de Euder en el área! ¡Euder! ¡Tiro de esquina! ¡Corner para los guerreros del poblado! Octavo del partido, cuarto para la casa. Se animan los locales en el cobro. A la ejecución va José Gregorio Hernández, el número 3, el lateral izquierdo. Para pegarle con pierna inversa desde la derecha. Se desmarca Barco, levanta la mano derecha José Gregorio, va al cobro en el área, queda la pelota picando, la saca Morales, se salvó el Vigía. Queda el balón en el medio para Materán, el pase largo para Pérez, va habilitado Pérez, va habilitado Pérez, atención hay peligro, llega Pérez en el área, para la pelota lo marcó Tapia, engancha Pérez, le pega, afuera. Sí señor, y allá se hace efectivo. La juega Javier en el área. Cabezazo de Johnny Lugo. Está Jairo, está Tapia. Cobra José Gregorio al segundo palo. Le queda Lugo. La saca Chacón. Sale el portero. Puñetea de nuevo. Desde el rincón. Allí se levantan las esperanzas de Hermanos Colmenares de igualar el partido. Está Oviedo para la ejecución. Con pierna derecha. En el primer palo Jairo, Euder, merodea Tapia, cobra Oviedo, pasado, cabezazo de Javier Pérez. Recupera el propio Euder, anticipa Rentería, le queda Tapia, juega para Jairo, arranca Jairo sobre la derecha, encara Jairo, levanta la mirada, va a tirar el centro. Aguanta Jairo la pelota, lo marca por allá Morales, la tiene Jairo, va a tirar el centro de zurda en el área, pasado para Lugo, adentro. ¡Gol!
el Poblado. Empató el partido Johnny Lugo de cabeza. Tras el centro de Jairo Pérez. Puede estar el gol del triunfo. Minuto 48 del segundo tiempo. Cobra Oviedo. Cabezazo de Lugo afuera. Si le pega Oviedo, va a ser directo al arco. Se devuelve Solórzano. Dos hombres en la barrera, atención, cobra Oviedo, valor al palo, cabezazo de Pérez en el segundo, la terminó sacando. Increíble, señoras y señores, qué cerca estuvo Hermanos Colmenares de ganar el partido.